Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Chantae. Ya hicimos la carrera de alfombras y ahora vamos a ver, creo que nos dieron un mapa nuevo, una nueva ubicación. De todas las formas, vamos a dar un paseito a ver qué necesitamos. Vale, cristal blanco. Vale, que tenemos que ir entonces a los baños públicos a preguntar por si nos perdemos y tal. Así que aquí estamos, vamos a los baños públicos. Pregunta, ¿qué hace aquí este? Ay no, señor. El Corcholis, se quedaron sin sanguijuelas. Oh, hola, ¿y por qué razón vienes a verme el día de hoy? ¿Eres alérgico a algún medicamento? ¿Tienes antecedentes de problemas estomacales? ¿Recuerdas la fecha de tu último chequeo médico? Bueno, si alguna vez necesitas un chequeo médico, ven a verme. Muy bien, no sé qué pinta. ¿Y esta te gustaría pedir un consejo? Sí, por favor. Un extraño dentro de la Torre del Desierto necesita tu ayuda. La Torre del Desierto. ¿Quieres otro indicio? Sí, por favor. Ese doctor de allí dice que es el único que puede curar la enfermedad. ¿Quieres otro indicio? Vale, venga, vamos a pedir otro. La piscina bajo la calle principal esconde un secreto. Necesitarán la energía de la sirena para nadar allí. Vale. Algunos dicen que la forma de sirena. Vale, nos da un poquito de pistas. Vale. Vamos a ir supuestamente. A ver qué dice este. Buscando un cristal blanco, hay un ermitaño extraño que vive en la torre del desierto. Quizás pueda ser de ayuda. Vale, pero la torre del desierto, ¿cuál es? Vamos a volar con Sky. Volamos con Sky. Venga, a ver, suba a bordo, venga. Vale, vamos a ir viendo todo, calle principal, Emerald Force, Tassel Town. Vale, la Tassel Town tiene pinta de que sea esta, la torre del desierto. Vamos a ir para acá. Guardamos. Sí, por favor, gracias. Venga, ready. Aquí nos va a venir bien porque lo mismo encontramos ahora también un par de coleccionables que nos dejamos atrás con lo del gusano. No sé si os acordáis en episodios anteriores. Ya me dio. Bueno, vamos a darnos un poco de vida porque tampoco nos da mucha gema, nos da de una en una gema. Y la verdad es que no. Vamos a ver qué por aquí abajo. Nos cambiamos, por ejemplo, a esto. Vale, pues no. Vamos a ver. Vale, no había nada. Simplemente una manera de pasar. Bueno. Vale. Vale, seguimos. Vamos a ver. Vamos a avanzar a la torre. Lo mismo ahí sí hay también algo. Vamos a ver si nos podemos convertir en sirena. Ahí medio. Vale, nos convertimos en sirena. Y ahí hay ese poder que no podremos utilizar. Pero vamos a ver si por aquí abajo hubiera algo. Que no lo hay. Vale, pues nada, venga, nos vamos entonces para acá. Vale, vamos rápido porque no sabemos si este es el destino adecuado. Y si fuera el destino adecuado, pues nada, no hay mucho que coger por aquí porque ya lo habíamos cogido en principio. Vale. Venga, avanzamos fácil, hacia adelante sin problemas.
Vale, pega mucho, pero como tenemos ya muchos corazones que hemos cogido a lo largo de los anteriores episodios, pues no tenemos problema. Rápido, ahí. Y ahí tenemos. Vamos a ver. Eso sí, ya entramos. Hola. Sí, vale. El elefante no lo echan para atrás, quizás, ¿no? No, no, no sé yo. Vale, perfecto. Qué bien. Nos dan otro poder entonces. Poder. Danza de araña. Vale. Vamos a probarla porque la necesitaremos para salir de aquí. Ahí no. Ahora. Vale. Y como subo. Siempre que me dan un poder. Vale, ahora sí. Saltando doblemente y se engancha. Perfecto. Vale, pues ya tenemos otro poder. Vale. Perfecto. Y al fin y al cabo vamos a intentar a ver si somos capaces de conseguir el 100%. Y ahora ya sí vamos a entrar, creo, en la torre. Guardamos. Y ahora sí estamos en la famosa torre. Esperemos que no. Vale, aquí está. Aquí teníamos que venir. ¡Wow! ¿Eres un profanador de tumbas? Yo no. Genealogo. Crear tu árbol genealógico es esas cosas. Estoy aquí buscando restos. Los restos están todos alrededor nuestro. Puede dar. Te cuenta de dónde están enterrados porque flores crecen ahí. Vale, sí, eso sí me lo imaginé. Personas que entierran, personas que se convierten en fertilizante. Hay que desenterrar los restos. Es un trabajo sucio, pero así es la vida. Tráeme 5 restos. Están en esta torre, solo hay que averiguar dónde. Sniff, también toma esto. Vale, me dará... ¿Y eso qué pasa? Pisada de elefante. Usa eso para pisonar esas flores. Puede que aparezca algo. Vale, sí, ya nos dimos cuenta de que había por ahí unas flores que crecían, que estaban creciendo, pero realmente, vale, ahí por ejemplo, vale, vamos a ir subiendo. Vamos a cambiarnos a elefante, vamos a ver. No, vamos a seguir viendo a ver. Vale, pues ahora mismo no vemos qué flores son aquellas que realmente necesitamos. Vamos a ver si somos capaces de descubrir dónde están esas famosas flores, porque ahora mismo no las encuentro. Me pareció que... Vale, eso no estaba antes. Vamos a cambiar el mono, subimos y ahí... Y ahí tenemos que utilizar el poder rata. No, rata. Vale. Que es el poder que encontramos también en el episodio anterior. A ver qué nos da. Una llave, vale. Llave de galería. Bueno, no es muy bueno que digamos, pero ya digo, como la idea es ir al 100%, pues nos ayudará a hacer llavecitas. Sube. No sé realmente dónde... Ha dicho que crecen flores, pero... Pero ahora mismo... No vemos... No sabemos qué está pasando. Vamos a seguir subiendo. A ver si descubrimos algo.
Vale. Tírate si quieres. No pasa nada. Como siempre cambiamos a mono. Que el mono nos ayudará a subir mejor. Vale, ya lo entiendo, hombre. Ahora lo he pillado. Vale. Entonces. Vale, ahora lo he pillado. Pero, ¿y no hay nada más? Vale, pues no, parece que no. Ahí hay algo para empezar. Vamos a ver. Venga. Vale, perfecto. Cogemos eso. Otra llave. Y en principio vamos a seguir subiendo. A ver si descubrimos realmente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Ahora mismo la verdad que no tenemos ni idea. A ver, subimos. Vale. A ver, esto sirve para tirarlo. Pero, bueno, vamos a coger el mono. Vale. Vamos a subir por aquí. Vale, ahí hay otra cosa de poder. Que la subimos también. No, vamos a la rata. Ahora, ratita, vamos. Perfecto. Y ahora nos metemos en el teletransportador. Y tenemos otro poder. Que sería mordida de ratón. No sé para qué sirve, pero ahí tenemos la mordida de ratón. Vale, sí, es como un poder que tiene. Vale, nada del otro mundo. Vale, es que al principio no hay, pero luego crecen. De la nada crecen luego. Vale, ahí hay pinchos, pero no. Quiero un mono. Primero para ver qué hay por ahí arriba. Que no vamos a poder nosotros ahora mismo, necesitaremos. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Vale, en principio, a ver si por la araña. Vale, perfecto. Ya, si nos podemos cambiar, cambiamos a mono. Y otro coleccionable. Vamos. Un portacorazones. Perfecto. Muy bien. Nos vamos. ¿Y si probamos hacerlo con el rollo murciélago? Así no. Así quizás. Bueno, vamos a caernos. Vamos a. Podemos. Vale, ahí hay algo, pero eso estoy rayado de la última vez. Vamos a ver qué poder tengo que yo pueda coger eso. Sí, ya sé qué poder tengo. Claro que sí, poder murciélago. Porque aquí
Perfecto, llave de galería. Vale, aquí también. Son muchísimas gemas. La cogemos. Nos cambiamos. Aquí nos vamos a cambiar a murciélago para intentar asegurar el trayecto. Vale, aseguramos el trayecto. Perfecto, y seguimos adelante. Ahí arriba hay algo, porque quizás si me cambio... No, plátano, mon. Si quizás me cambiara... Vale, pues no. Nada. Vale, vamos al principio otra vez de nuevo. Al murciélaguito, que la verdad que nos da un buen amigo. No. Al murciélago. Ah, sí. Con el murciélago es bastante más asequible. Vale, aunque ese ya está tocado. Un momento. Primero, no, elefante no quiero. La araña, vale. Otro portacorazones. Perfecto. Está saliendo todo a pedir de boca. Y por ahí arriba habría algo. No, vamos entonces por abajo. Vamos a seguir por abajo. Vale. Seguimos. No, por Dios, no nos maten ahora. Vamos a seguir con el murciélago. Vamos a asegurar el trayecto. Sí, por favor, gracias. Genial. Hay que seguir asegurando el trayecto con el murciélago. Igual que apite hay un pequeño corazón. Vale, ahí habría algo. Entonces, vamos a ver que se cogerá también. Tenemos dos opciones, murciélago o telaraña. A mí me gusta mucho el murciélago. Y... Vale, vamos a poder comprar algo. Nuevos movimientos. Corta y realiza un doble salto como uno de los Tinkerbell. Vale, no. Transfórmate en un frasco de gema y haz un banco. ¡Qué buena pinta tiene! Rebota, vale, convierte en una aliada, vale. Gasta magia para hacer daño pesado a cada oponente cercano. Lanza de resurrección, recarga algo de salud. Cambio de magia, venga, pues vamos a comprar esta. Y ya creo que en principio ya está. Venga, vamos a dejarlo aquí. Perfecto. Murciélago de nuevo. Cambiamos al mono. Saltamos que es más alto. Y aquí de nuevo. No, no quiero resurgir. Ahora. Venga, vamos a ver. Vale, eso lo mataba con su propio ataque. Quiero subir por ahí. Sí, lo voy a hacer. Lo vamos a hacer porque nos va a venir mejor. Ahí, con el murciélago. Seguimos por aquí arriba. De manera fácil y rápida. Y estos dos, que no nos hacen mucha complicación. No pasa nada. Vale, ya tenemos aquí el teletransporte.
Bueno, perfecto. Ahora tenemos. A ver. Hemos cogido coleccionables. Y ahora vamos a hablar con este que tenía ahí el signo de exclamación. Buscando un cristal blanco, hay un ermitaño extraño que vive en la torre del desierto. Quizás pueda ser de ayuda. Vale, en la torre del desierto hemos estado. Pero necesitamos saber con un fuerte pisotón puede hacer saltar cosas que se encuentran enterradas. Vale. Sí, lo sabemos. Bueno, en principio, vamos a ver. Tiene desecho de metal, ¿vale? Pues tengo ahora un desecho de metal. Muy bien. Esos son flores que hemos cogido de una flor. Vamos a ir de nuevo, vamos a guardar. Aunque ya lo hemos guardado antes, pero no, vamos a guardar. De nuevo. Venga, vamos a hablar con Sky. Vamos a ir a la torre de nuevo, a ver qué pasa. Y vamos a la torre. Aunque la torre tenemos ya casi todo, ¿eh? Perfecto. Venga, avanzamos rápido de nuevo. Vamos a hablar con el colega ese. Vamos a avanzar rápido, no pasa nada. Vale, nos cambiamos a sirena. Verificamos que todo esté bien. Es que quizás. Vamos a probarlo ahora. Con el elefante quizás si nos podemos meter en el agua. Vale, no. Perfecto, lo que yo pensaba. Entonces ahí hay algo que se nos escapa. Necesitamos algún tipo de habilidad para conseguir ciertos coleccionables. Venga, avanzamos de nuevo hasta el segundo tramo. Aquí pasó igual, no queremos, no pasa nada. Vale, le pegamos aquí también, para adelante, unimos eso, ahí hay pisotón, perfecto, hey, el elefante. Ahora sí tenemos eso. Vamos a cambiar, por ejemplo, a... Vale, a ver si ahora con esto sí vamos a poder... Vale, tenemos un alma perdida, perfecto. Y aquí que tenemos, vale. Venga, despacito, corre, vámonos, 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 ahí. Ahora, perfecto. Vale, ahí a la izquierda, no sé si hay algo. Primero vamos a mirar por aquí, por si mirar a la derecha, que hay un. Una habilidad o un coleccionable o un portacorazones. Sí, señor. Perfecto. Y vamos a coger la sirena por si nos hiciera falta. Mejor que el otro. No. Ah. Seguimos necesitando el
El calamar. Necesitamos el crustáceo. Ah, vale. Era una manera de bajar por ahí. Perfecto. Vale, pues aquí tampoco tenemos nada. Vale, bueno, hemos cogido un alma que no es poco. Venga. Perfecto. Seguimos. Vale, no hay problema. Avanzamos de mientras. Tenemos ya casi el 90% de los coleccionables cogidos en este nivel. Hemos descubierto varios ahí que estaban muy escondidillos. Venga. Este ya lo cogimos antes, así que vamos a pasar. Y como no, seguimos rápido. Vale, ahora mismo con la cantidad de... Vamos a ver de nuevo. Esto y pisotón. Vale. Cada vez que haya flores hay que acordarse de que tenemos el poder pisotón. Ahora viene lo importante. Vamos a ver este señor. ¿Qué es lo que quiere? Porque... tengo el presentimiento de que hay habitaciones secretas en esta torre. Cabeza de dragón de piedra podrían estar cuidando de restos. Vale. Y recuerda lo que dije sobre las flores. Signo revelador. Apisonadas. Apisonadas al máximo sin misericordia. Consigue 5 restos. Yo los cogeré. Vale. Vamos a ver. Vamos a ir pisando todo. Porque por aquí no hay mucho más. Vale, las cabezas de dragones sí las vamos a... Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a ir transformándonos. Perfecto. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vale, tengo 1 de 5 de estos. Muy bien. Vale, nada. Nos cambiamos, avanzamos. Vale, perfecto. Ahí tenemos ahora. Vale, que ahí no puede ser. No puede haber. Venga. Vamos a buscar flores. Flores que estén escondidas de alguna manera. Vale, no, mono no me va a dejar, pero quizás vamos a intentarlo con la rata. No, tampoco. ¿Qué elefante aquí se va a caer? Como es lógico. Ah, pues no, puede hacer eso de manera... Vale, vale, pensaba que se iba a caer por el efecto de la gravedad. Vale, tenemos 2 de 5 restos. Pues si esto me lo hubiera dicho antes, no hubiéramos tenido que dar una segunda vuelta, pero bueno, así nos ha servido para buscar más y conseguir más coleccionables. Perfecto. Vale, vamos a verificar que todo esté bien abajo. Sí. Mono para subir rápido. Ahí. Vale. Muy bien. Bueno, no pasa nada. Me ha dado eso. Mono para subir más rápido. Vale, todo bien ahí. Ahí no vamos a poder. Ahí quizá podríamos, pero no.
Vamos a dejar eso pendiente porque quizás ahí hubiera algún tipo de entrada. Pero, por el motivo que sea, no podemos. Porque no sé tampoco para qué sirve eso. Pero bueno, vamos también un poco ya de nuevo para arriba. Vale. Ahí igual. Vamos a necesitar quizás. Vale. Bueno, poder ratón. Pero al fin y al cabo no me sirve para lo que yo quiero conseguir. Pero vale, venga. Vamos a conseguir todo lo coleccionable. Voy a intentarlo ya de esto. Vale. Perfecto, vamos a cambiar de nuevo a rata y bajamos. Vale, perfecto. Y ahí quizás hasta podríamos, pero el problema es que no sabemos todavía. Aquí sí, quizás debería. Vale. Otra flor. Perfecto. Ya llevamos 3. Quizás sí podamos conseguirlo, ¿eh? Venga, vamos rápido. Vale. No, me ando. Vale. Y ahí, como no. También, dime que hay otra flor. No. Solo hay para conseguir gemas y eso. Y yo no quiero, quiero restos, por Dios. Necesito restos. Restos. Necesito fucking restos, loco. Quita, vámonos. Vamos, ya. Vamos, vamos ahí. Y aquí hay otra flor. Vale, pero no nos vale de nada. Venga, aquí, ahí hay un resto, ahí, quizás. Pero aquí entramos antes, ¿dónde vamos a entrar para verificar? Sí, lo miramos bien, sí, lo miramos bien, vale. Venga, seguimos adelante, no pasa nada porque nos quedan un par de toques. Es que hay. Vamos a ver ahora si una vez que he roto eso, puedo tirar. No. Vale, no podemos. No podemos ninguno de esos dos. Pero ese, por ejemplo, sí. Vale, nos va a faltar quizás un resto. Vale, 4 de 5. Espero que no. Espero que por ahí arriba pueda entrar en el que me quede. Y así tenemos ya de manera completa esto cogido. Aunque estoy pensando que si bajáramos esto, vamos a bajarlo, vale. Ahora que hemos bajado para abajo, hemos tirado hacia abajo esto, vamos a ver si podemos probar y tirarlo un poco más, porque lo mismo nos viene bien. Para, por ejemplo, este. Vale, aquí hemos abierto una sala oculta. Y la cuestión es, ¿nos va a servir? Vale. A ver cómo podemos bajar eso. Quizás
Vale, ahora entiendo, es como un puzzle. Hay que ahora. No, es que usted me ha pegado. Vale, vamos a tener que entrar y salir hasta que cuadre el puzzle, ¿verdad? Perfecto. Vale, pues vamos a ver. Este es por abajo, este es por abajo y ese es por arriba. Vamos a ver. ¿Cuál de ellos tiene una salida por arriba? Vale, este tiene una salida por arriba. Por ejemplo, ese va ahí. Ahora, ¿cuál de ellos tiene otra salida por arriba? Vale, ¿qué es? Puede que sea este. Así es. Que lo ponemos también. Perfecto. Ahora hace falta una salida por abajo. ¿Qué es? Me da a mí que es este. Vale, y el último, pues es este que tenemos en este lado. No, mono, no, platita. Ahora, vamos a ver si es verdad que lo hemos hecho al final. Bien. Vale, el camino es bastante intuitivo y fácil. Yo creo que sí, ¿eh? A ver si abajo, por favor, estuviera la última hierba, porque si no, estamos liando demasiado para no conseguir todos los restos. Pero yo espero que sí. Vale, hemos entrado ya. Perfecto. Ahora tenemos que caer abajo. Ahí. Y no. No, 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 no. Me da a mí que no. Joder, para una llave de galería. No, tío, necesito los restos, joder. Necesito los restos, loco. Vale. Bueno, por lo menos nos ha servido para los restos, pero que no nos vale para realmente para conseguir esos restos. Vamos a subir. Vamos a intentarlo. Vale, no, es que no hay flores. Así que vamos a ver este lado. Es que no puedo. Me caigo, claro. Me caigo. Vale. Vamos a intentar subir aunque sea un poco más. A ver si por casualidad arriba hubiera una última cara. Y la. No. Mono. A ver si viene una última cara y la necesitaremos si estamos aquí haciendo un poco el talbú. Vale. Bueno, pues por lo menos hemos conseguido. Sí, hay dos. Puede ser que estén aquí. Perfecto. Vale, hombre. Cinco restos. Muy bien. Perfecto. Muy, muy, muy bien. Haces entrega. Los restos son para mí. Restos, claro que sí. Diste restos. Muy bien, Sniff, Ashu. Vale, tienes enfermo. Lo siento, ya te contagié. Puede que quieras que te lo revise un doctor. Vale. Y yo ahora, por ejemplo, podría usar el pito. Vale, veo si usar el pito. Guardamos. Vamos a ir al doctor. A ver qué nos queda de coleccionable. No, un porta y una arma. No queda mucho tampoco. La plaza de Skrugger Town.
Vale, sí. Vamos aquí, vamos a ir al doctor. A ver qué misión nos encarga ahora el doctor. Recruiter, y se quedaron sin sanguijuela. Oh, hola. ¿Eres alérgico a algún medicamento? ¿Tienes antecedentes? ¿Vale, de antes? No parece que esté muy bien. ¿Qué querías hacer con este chequeo? Claro, sí. ¿Viste? Enfermo. Oh, ¿un accidente tú mismo? ¿Por cuánto tiempo te has sentido así? Creo que tengo justo la solución. Oh, ¿sentirás un piquetito? Como cuando una cobra te clava sus colmillos en tu garganta. Solo bromeo. Ya estás curado. Así de fácil. Aseguro que ni siquiera lo viste o sentiste. Toma. Vale, tengo una paleta. Muy bien. Por ser un buen paciente. Regresa. Verme en 6 meses para un examen físico. Nada de refrigerios la noche anterior, ni siquiera agua. La salida es por esa puerta. Vale. No nada, nada. Un extraño entre las torres del desierto necesita tu ayuda. Y eso ya lo hemos hecho. Vale, dame otro consejo. Ese doctor de allí cura enfermedad. Vale, también. La piscina bajo la calle principal con secretos. Vale, también. Vamos a ver otro más. Un extraño. No, ya he cogido. ¿Quién quería una piruleta? Vale, no. Este busca en un pizarro blanco y un militar y la paseta de Dubai. Bueno, fuerte pisotón, puedes hacer que las cosas. Realmente no sé a quién le tengo que dar ahora la piruleta. Así que vamos a hablar con todo el mundo. Bueno, baño público ya hemos entrado. Vamos a entrar en la tienda. Bienvenida a mi tienda. Vamos a Mega Shampoo de 300 para aumentar la fuerza. Ya estamos al máximo. Y vamos a comprar también la mega sedosa. Y ahora vamos a intentar buscar a ver. ¿Quién quería una piruleta? A ver qué dice. Hay un extraño y viejo mago que vive en Mermelite Falls. Vale, tendré que ir para allá. Vale, podrá la danza de desplazamiento. Vale. Pues entonces vamos a hablar con estos dos que nos quedan. Vale, me da a mí. Vale, vamos a guardar y lo vamos a dar aquí. Y vamos a llamarme la Force para dar, porque me da a mí que al mago habrá quedado de la pirueta. Así que bueno, chavales, espero que os esté gustando. Dadle like, compartir todas esas cositas. Y si os habéis perdido alguna serie anterior y necesitáis ayuda, todo está en los vídeos anteriores. Así que hasta la próxima.